buenos días, querido profesor. Buenos días, Popis. Buenos días, maestro. Buenos días, Godínez. ¿Qué vas? Chiquilina. Buenos días. ¿Qué tal, chavo? Esa jugadita de antes de empezar. Ya llegó la alegría de la clase. Buenos días, querido profesor. ¿Cómo está? ¿Cómo? Buenos días. ¿Qué desayunó? Yo nada más me comí 16 huevos, 24 hot cakes y 2 litros de jugo. ¿Por qué no? ¡Año! ¡Año! ¡Estás haciendo puré de chavo! ¡Chavo! ¡Chavo, chavo! Perdóname, pero es que no te vi. Sí, ¿verdad? Y menos mal que no me había desayunado si no me hubiera sacado todos los frijoles. Chavo, no seas exagerado. Eso no puede ser. Claro que sí puede ser. Imagínate un tubo de pasta de dientes. No, pero yo decía por la boca. Por eso, chavo. La pasta sale por la boca del tubo. Ah, pero yo pensé que me querías decir... Sí, chavo. Y a propósito, profesor Girafales, ¿por qué podemos apachurrar esos tubos de pasta de dientes si son de fierro? No, Popis, no son de fierro, son de estaño. No, pero no todos son de estaño. ¿Quién dice? Bueno, es que unos son de estaño y otros son del año pasado. Mira, Popis, a lo que me refiero es que son de un metal llamado estaño. Y a propósito, ¿ustedes saben a qué reino pertenecen los metales? ¡Al reino de Inglaterra! No, Godínez, yo me refiero al reino mineral, al reino vegetal, al reino animal. Bueno, pero así se les dice solamente en Inglaterra. ¿Quién dice? Sí, aquí es distinto. Aquí es República Vegetal, República Mineral y República Animal. Hijo, estamos en el siglo XX. ¿Y eso qué, Chilindrina? En tal caso, ¿cómo dirías una frase como esta? En aquella fiesta reinaba la felicidad. En aquella fiesta republicaba la felicidad, ¿eh? Mira, mejor cállate y vamos a hablar de los animales. Ahí te habla, ñoño. ¡Mírenlo ahí! Pues sí es un animal, porque es un elefante que apachurra a la gente. Ya, chavo, ya. Vas a ver en la salida, ¿eh? Pues mejor de una vez. ¿Qué? ¡Sí, chavo! ¿Qué pasa aquí? ¡Ey! ¿Qué pasa aquí? ¿Qué desorden es este? ¡Sentados! Sí, señor. Bien, estábamos hablando del reino animal. República Animal. Chilindrina. ¡Ay, no! ¡Ay, muere! A ver, Popis, ¿tú has ido alguna vez al zoológico? Uy, sí. Mi tía Florinda me llevó la semana pasada. Bien. ¿Y qué fue lo que viste en el zoológico? Muchos animales y leones también. Mi tía Florinda dice que el león es el rey de la selva. El presidente de la selva. ¡Chilindrina! No, ahí muere. ¿Y qué más viste en el zoológico, Popis? ¡A usted! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Que lo confundiste con la jirafa! ¿Qué dijiste, chavo? Se me chispoteó. Mira, chavo, si Popis dice que me vio en el zoológico, fue porque ese día yo acompañé a su tía Florinda. ¡Ándale! Y también había ñoñocerontes y ñoñopótamos. ¡Mírenlo! Chavo, te estás ganando un castigo, ¿eh? No, ya no. Bien. Bueno, y a propósito de jirafas, ¿ustedes saben por qué las jirafas tienen el pescuezo tan largo? Porque si no lo tuvieran tan largo, la cabeza quedaría volando en el aire. No. Las jirafas tienen el pescuezo tan largo para poder alcanzar las hojas altas que constituyen su alimento. Uh-huh. Ah, y a propósito de hojas, pasemos ahora al reino vegetal. República Vegetal.
Chilindrina, tú también te estás buscando un castigo, ¿eh? No, muere. Bien, decía que vamos a pasar ahora a la República Vegetal. ¡Al Reino Vegetal! Chavo, ¿cuál es el Reino Vegetal? Ay, pues la misma palabra lo dice. Reino Vegetal es el de los vejetes. No, Chavo. El Reino Vegetal es el que componen las plantas, los árboles, etcétera, etcétera. Mira, aquí hay una planta. ¿Tú sabes cuál es la diferencia que hay entre una planta y un animal? Observa. ¿La diferencia? Sí. ¡Que las plantas no apachulan a la gente! Hay varias diferencias entre los animales y las plantas, pero la principal de todas es esta. Salvo rarísimas excepciones, los animales se desplazan. O sea que caminan, corren, vuelan, nadan, etc. Y las plantas no. Pero hay plantas que sí caminan. ¿Cuáles? Las plantas de los pies. Siéntate, Popis. A ver, Ñoño, ¿me puedes decir de qué parte se compone una planta? Bueno, profesor, yo pienso que las plantas se deben componer únicamente de las partes que tienen descompuestas. No. Mira, trata de recordar. ¿Qué es lo que está enterrado? Los difuntos. Estamos hablando de plantas. Profesor, ¿yo le digo? A ver, Chilindrina. La parte de la planta que se entierra es la raíz cuadrada. La raíz, sí. Cuadrada, no. Eso ya es de matemáticas. O sea que respondí de más. Pues sí. ¡Aprendan! Bien, luego tenemos el tallo. Sí, lo tenemos en el pie. Sale de tanto caminar. Dije tallo con T. Luego tenemos las ramas, las hojas, las flores y lo más importante de todo, las semillas. A ver, Chavo, ¿me puedes hablar algo sobre las semillas? Sí, las semillas son unas como cositas así que se siembran y casi siempre sale una planta igual a la que se siembra. Bueno, sí, pero sin el casi. Siempre sale una planta igual a la que se siembra. No, yo una vez sembré frijoles y salieron ejotes. Es lo mismo, Chavo. Pero yo una vez sembré zanahorias y adivine qué salieron. Pues zanahorias. No. Entonces, ¿qué fue lo que salieron? Salieron unos conejos y se las comieron. Mira, siéntate, Popis. Profesor, yo una vez sembré cebollas y no salió nada. ¿No salió nada? Se quedaron enterradas. Ah, bueno, porque la cebolla es un bulbo. Bueno, pero solamente las cebollas grandes son bulbos. Las cebollas chiquitas son transistores. Profesor. A ver. ¿Sabe? Yo recuerdo que mi papá me contó que una vez él obtuvo una planta sin haber sembrado ninguna semilla. Ah, bueno, sí, también eso es posible. ¿Recuerdas qué planta fue la que obtuvo? Sí, mi papá obtuvo la planta de cobrador de rentas. Yo creía que te estaba refiriendo al sistema de pies. Es un sistema para reproducir las plantas a base de arrancarles un pie y sembrándolo como hacen con los rosales. ¿A poco los rosales tienen pies? Sí. No caminan mucho. No, mira, Chavo. Hay mucha diferencia entre los pies de un rosal y los pies de una persona como yo. ¡Ah, claro! ¡El olor! ¡Los pies de los rosales son plantas! Profesor, pero de todas maneras, hay rosales que sí caminan. ¡No! ¡Sí! Por ejemplo, allá en la vecindad hay un niño que se apellida Rosales. ¿Y le puedo hacer? Sí. El niño que se apellida Rosales sí camina.
Pues no, porque apenas tiene 4 meses. Profesor, ¿verdad que hay plantas que no se deben tocar porque son muy peligrosas? Sí, tiene razón. Por ejemplo, la planta eléctrica. Y hay plantas que sirven para hacer casas. Sí, también, claro que sí. Se llaman planta baja y planta alta. Y también, en el 7 y medio, pues cuando tú tienes 7, te plantas y entonces ya... ¡Ya! Sí. Perdóname, ñoño. Mira, siéntate. Sí, querido profesor, pero no... Total, yo nada más quería hablar de las plantas. ¡Ñoño! ¡Estás haciendo puré de chavo! Ay, perdóname, chavo, perdóname, pero es que no me fijé. Sí, ¿verdad? Qué bueno que no me desayuné, porque si no me hubiera sacado todos los frijoles.